oportunidad me encuentro en la sección con los protagonistas. ¿Y quién le tocó el turno? Nada más y nada menos que al gerente general Alfredo Domínguez. Hola, bienvenidos a Desde las Gradas por Telecolor. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? Hola, de verdad que bueno, contento. Gracias por la entrevista y contento de poder colaborar con este importante programa, con esta importante sesión, los protagonistas, y presto a darte la información que requieras en todo lo que tenga que acontecer con el Zulia Fútbol Club y el fútbol, pues. Así es, y por eso vamos a comenzar y quiero que ondeemos un poquito lo que es tu trayectoria. ¿Cómo iniciaste en este mundo apasionante, pues, del fútbol? Bueno, desde muy niño, ¿no? Hablemos de los 7 años, cuando uno comienza en la escuela a jugar por allí, y desde la misma infancia uno comienza a trajinar por las escuelas de fútbol, después a los equipos organizados, y poco a poco, ¿no? Fui y representé a mi estado en todas las categorías, en la infantil hasta el adulto, pasando hasta por el equipo profesional, tuvimos como jugador, después etapa como entrenador, hoy día entrenador FIFA Fútbol Sala, entrenador de fútbol con credenciales acreditados, y en los últimos años dedicado a lo que es la gerencia, a lo que es la organización, lo que es la planificación y lo que es todo ese trabajo que tiene que ver con un equipo de fútbol, que tiene que ver lo organizativo con un equipo de fútbol y que no se ve allá en el campo de juego, pero que nos envuelve y nos encierra. Zulia Fútbol Club tiene 4 años consagrado. ¿Por qué no otro equipo? ¿Por qué el Zulia Fútbol Club? Bueno, llegó al Zulia Fútbol Club en el 2006, llamado por el ingeniero Alfredo Morales y por su presidente Ángel Sánchez a hacer un trabajo con el objetivo de subir el equipo a la primera división, y en año y medio pudimos lograr el objetivo. Ya en mayo del 2008 el equipo estaba en primera división y ahora luchamos por conseguir objetivos más importantes, como es participar en una Copa Internacional, y de a poco estamos logrando objetivos que a la larga nos puedan dar esa meta que tenemos. Coméntame un poco acerca de la gerencia, ¿de qué se encarga la gerencia en el fútbol, Zulia? Bueno, la gerencia de fútbol tiene que ver con lo que toda la comodidad, todo el trabajo de planificación que hace uno es en base a lo que el técnico del momento, y el técnico y su cuerpo técnico. Te puedo poner el ejemplo, buscar las canchas, la ropa de entrenamiento, con qué ropa, la ropa de juego, el material de trabajo, todo lo que tenga que ver con el material logístico cuando estás haciendo pretemporada, coordinar las giras, a qué estado vas a ir, si van a ir a la montaña, si vas a ir al frío, si vas a ir a la playa. Una gran responsabilidad, ¿no? Si vas a ir a la playa, de acuerdo a ese plan de trabajo que te entrega el preparador físico y el director técnico. Luego, cuando el evento ya está montado, cuando ya la temporada arranca, tú tienes que, además de asistir a las reuniones de la federación, asistir a las asambleas, discutir calendario, etcétera, etcétera, también tienes que planificar todo lo que es la gira de cada uno de los encuentros que hay que hacer. Unos son en afuera, otros son adentro. Entonces tú tienes que también canalizar eso, si el viaje es por avión, si el viaje es por tierra, si es por tierra, ¿en qué te vas a ir? Si es por avión, ¿qué horario más te conviene? ¿En qué estado vas a llegar? ¿En qué hotel vas a llegar? ¿Cómo vas a llegar? Entonces eso encierra, por eso te decía temprano, unos minutos antes, de que no sabemos, o sea, no se ve en el campo, para que este grupo de muchachos el día a día esté completamente en condiciones óptimas de poder enfrentar un torneo o una temporada. No, sin olvidar también lo que es la parte administrativa, la parte de dinero, porque también recordá que hay una discusión de premios por partidos y puntos ganados que hay que discutir con los jugadores y que se le tiene que ir cancelando en el desarrollo del partido, al igual de la parte monetaria, sus mensualidades, sus liquidades y su contrato, porque tú vas a discutir con un jugador un contrato, tienes que discutir un contrato en cuanto a qué tiempo de duración y qué beneficio económico va a tener. En cuanto a la preparación, las prácticas para prepararse para los partidos, no solo amistosos, sino también de gira, ¿cómo es esa preparación, pues, para ellos? No, la planificación se cumple tal cual como la hace el director técnico y su preparador físico. Recordar que hay juegos, los juegos de preparación son para frente a temporada, se trabajan, hoy día estamos trabajando en el Pachencho Romero, tenemos la cancha de la Victoria, la cancha de los Olivos, hay una cancha también afuera de la ciudad que es la sede, como nosotros la llamamos así, la tiendita, cuando la tenemos que utilizar, la utilizamos, a veces hay trabajos en la vereda del lago, porque esa es desglosar una unidad de trabajo
que está dentro de la planificación que tiene el cuerpo técnico, llámese el profesor Miguel Acosta y el profesor Carlos Piñero, con todo lo que componen el cuerpo técnico. Uno lo que hace es ayudarle a desglosar y a desarrollar ese trabajo. Coméntanos un poco cómo has visto, pues, a lo largo del desarrollo, pues, del fútbol Zulia Club, la fanaticada. Sabemos que siempre la fanaticada ha apoyado siempre, pues, a todos los partidos, o sea, se vienen a los juegos amistosos. ¿Y cómo ves tú la fanaticada hoy en día? No está consolidada. El fanático zuliano es muy exigente, ¿no? Yo siempre he dicho que a través de la historia, a través del deporte, el fanático zuliano siempre le gusta ver a unos Gaiteros del Zulia estar en el primer lugar, a unas Águilas del Zulia en el primer lugar, a un Unión Atlético Maracaibo o a un Zulia Fútbol Club en el primer lugar. Al no estar en eso, entonces ellos como que empiezan a mermar, empiezan a abandonar. Y incluso ahorita nosotros estamos jugando a las 3:30 de la tarde y estamos tratando en lo posible de llevar los horarios a las 5:00 de la tarde para ver si... hay un poquito más de aforo, hay un poquito más de afición, okay, que pueda llegar al Pachencho Romero y nos pueda apoyar. Ok, bueno, muchísimas gracias Alfredo Domínguez, quien es gerente general del equipo Zulia Fútbol Club. Y para finalizar, enviarles un saludo y también para que se preparen para el próximo juego que tienen contra el Atlético Venezuela allá en Caracas. Bueno, sí, agradecimiento por la entrevista, ¿verdad? Felicitarlos por existen o deberían haber muchos más programas de esta naturaleza que apoyen el fútbol. Pedirle a la afición que se apegue más, que asista más, que venga más al estadio a apoyar tanto al Unión Atlético Maracaibo como al Zulia Fútbol Club, dos equipos de fútbol profesional, uno en segunda y uno en primera, y hay que apoyarlo. Así es, y nosotros entonces esperamos que el Fútbol Zulia Club, pues, se ponga en firme y gane entonces este partido para calar otra posición más arriba. Con esto entonces vamos a unos comerciales y tú no te apartes de nuestras pantallas porque ya venimos con más de tu programa Desde las Gradas por Telecolor, el mejor canal del Zulia.